Poca gent coneixo en aquest món que sempre tingui ganes de fer coses, que el seu cap sempre treballa, que quan està bé de salut no para quiet, però quan la salut li dona algun que altre ensurt, tampoc para quiet. El coneixem tots per una cosa o per una altra, perquè va arribar a Tarragona, a Catalunya, em deia, fa més de 40 anys, i des del primer dia s'ha fet una persona popular, de barri, propera, fàcil de parlar amb ell, de contactar, i sempre amb il·lusió, sobretot, sobretot per millorar el planeta. Possiblement, quan l'Àngel Juárez Almendros parlava de tot el planeta, la natura, bueno, pensàvem que tot estava bé i ens anem compte que anys després doncs, tenim canvi climàtic, el mar està com està, el plàstic ens menja i que allò que ell ja veia ha estat una realitat. Però a part del medi natural i medi ambient i mediterrània, que és una mica el cor de l'Àngel Juárez, avui l'hem convidat perquè ara resulta que és poeta el tio. O sigui, el tio ara se me casca un llibre de poesia que es diu Sigo volando i jo el tinc aquí. Àngel Juárez, buenos días, bon dia. Buenos días, queridísima Silvia Petit. ¿Cómo estás, hermosura? ¿Qué me cuentas? Pues ya ve, hija. Ya veo, pues te veo estupendo. Oye, escúchame, ¿tienes un melenón? Eso es lo primero. Que yo tengo aquí jefes y compañeros que ya están ya con poco pelo, ¿eh? Rollo tratamiento de Turquía. Y tú estás estupendísimo. Y no he ido a Turquía, ¿eh? A ponerme pelo, ¿eh? Y tienes ahí una buena mata de pelo, ¿eh? Ay, que... qué bien. Fíjate, es curioso, ¿eh? Esos son los genes. Sí, tengo sí. A otro lado de mi familia que están ya... ¿Mi hijo es sí, calvo? Sí, sí. Pero tu hijo ya estaba calvo hace unos años, ¿eh? Sí. Bueno, Ángel, estás dentro de todas las cosas que pasan en el mundo y la salud y esto, bueno, seguimos volando, ¿no? Como dices tú. Pues sí, seguimos volando. Y yo pienso que parte de la medicina que uno puede tener es la actitud en la vida. Y como le decían los médicos, y me lo siguen repitiendo, y dice, es que es increíble con todo lo que tú tienes, ¿eh? Y sin embargo, estás dando energía a todo el que te rodea. Sí. Estás permanentemente dando energía. No la pides, o sea, tú das. Digo, bueno, pues son formas de ser. Uh-huh. Y yo soy así. O sea, yo voy a seguir luchando hasta el último segundo y minuto. En ese libro que me hablaba de poesía, casi casi se puede resumir que... Porque si alguien estaba esperando o esperaba que yo ya no saliera de este último susto que la vida me ha dado, uh-huh, lo tiene fatal, ¿eh? Porque o que parara mi actividad, o que parara de ser incómodo para todos los políticos y para todos. Porque ya lo pongo en el libro, digo, es que los guerreros no se jubilan. Exacto, sí, sí. Este es el libro Sigo volando y, bueno, está lleno de poesías que l'Àngel ha anat treballant poquet a poquet y sacando de su corazón, de sus sentimientos, de sus emociones, buenas, malas, regulares, con una frase que yo creo que antes decíamos, ¿no, Ángel?, que te identifica mucho y es que no dejes que te roben la sonrisa. Eso nunca, porque si falta la sonrisa nos vamos ya a la mierda. Así, te falta todo. Todo. Ese es un acto reflejo, revolucionario, rebelde que tenemos las propias personas. Porque como decía alguien, dice que yo soy dueño de mi propia hambre, ¿no? O sea, es igual que no tengas de forma material o no tengas una vida acomodada, pero sí tenemos algo que es muy nuestro, que es nuestra sonrisa. Uh-huh. Y la sonrisa no podemos dejar que nos la roben. Uh-huh. No podemos dejar que nos la pisen. Porque es que no tenemos nada más. O sea, sentirnos orgullosos de cómo somos. Si uno está orgulloso de cómo es y sigue siendo coherente con tus ideas, creo que has conseguido parte de la revolución personal que todo el mundo más o menos tenemos. Digo todo el mundo porque no todo el mundo lo tiene. Exacto. Hay gente que le da igual, sí, sí, tener o no tener coherencia, le da igual los valores, le da igual todo, uh-huh, que es parte del gran problema que está padeciendo esta sociedad últimamente. Uh-huh. Yo soy de las que opino, Ángel, que siempre hay un motivo para sonreír. O hay que buscarlo, ¿no? O claro, buscar a alguien que te haga sonreír. Dentro de la tormenta, siempre, no lo repito, si dentro de la tormenta tienes que conseguir la calma, no irte, no huir de la tormenta, no, la clave está dentro de la tormenta y conseguir esa calma, y conseguir, uh-huh, sonreír, pero es que la propia vida, las propias cosas, iba a decir tonterías que te hace estar, que te hace sentir y te hace padecer, es que hasta eso produce risa. Sí, hay que reírse de todo. De todo. Hay de todo. Y cuando veo a la gente con esa cara, yo todavía sigo teniendo ese trocito infantil, cuando veo a la gente por la calle y las ve amargada, me produce risa. Sí,
Dice, pero bueno, ¿cómo va este hombre así, sí, esta sí. mujer? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que se va a morir o le van a condenar a la guillotina? ¿Pero por qué van así? Uh-huh. Pero para la gente le falta mucha chispa. Sí. Y es parte de la actitud que quiero que la gente... Bueno, la terapia. Otros se gastan dinero en psicólogos, psiquiatras, que son necesarios, que totalmente. Yo no lo había, ni uh-huh. muchísimo menos, por supuesto. Pero si empiezan a trabajar la parte interior tuya y en ti, y ahí acumulando pensamientos positivos, al final lo consigues. Uh-huh. Bueno, Ángel, háblame de este libro, Sigo Volando, porque yo te presentaba, pues eso, ¿no? Como un luchador, un guerrero de nuestro medio ambiente, naturaleza. Ahí es donde Ángel se dio a conocer. Un tío además activista de barrio, siempre preparado con su gente para reivindicar muchas cosas que los barrios no tenían, y luego creando Mediterránea. Y ahora, pues hace unos años que dijiste, pues quiero escribir y quiero dejar mis huellicas ahí en este libro, pues sí, ¿no? Sí. ¿Cómo nace el Sigo Esa Volando? Esa es la otra parte de Ángel Juárez, que yo creo que algunos sí que lo saben ya. Este no es el primer libro, es no. el séptimo. Uh-huh. Sí, sí. O sea, y que ya han mandado algún premio por ahí fuera de no solo de Tarragona ni de Cataluña, sino de España, algún premio, pero como poeta, no ya ni siquiera como luchador y tal. Y sigo, porque es que me va muy bien. Me va muy bien trasladar todas estas inquietudes que tiene uno adentro y tristezas, porque por desgracia hay bastantes motivos para estar triste también en este mundo de ahora. Uh-huh. Cuando en una guerra no mete otra guerra, no mete otra guerra, no mete otra guerra, siempre son los mismos que las provocan y siempre son los mismos los que caen, que es la población civil, los más indefensos. Siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre estamos en la misma vorágine de para estar mal, estar triste. Y eso hay que sacarlo. No te lo puedes dejar para adentro, porque al final te va moldeando tu propio carácter, tu propia forma de ser. No podemos consentirlo. La alegría, hay motivos para estar alegres también, pero muchos, ¿eh? Cuando te pega un susto la vida y te hace un parón de golpe y sabes que en cualquier momento puedes dejar ya de existir, empieza a valorar el olor del romero, el olor de las flores del naranjo, la naturaleza, la fruta, empieza a valorar la sonrisa, empieza a valorar a la gente que quizás antes no habías tenido tiempo porque esa sociedad o la vida no te dejaba o tú tenías los valores cambiados. Es muy importante y entonces hay que sacarlo. Yo me atrevo a decir que la mayoría de la gente son poetas, aunque no sepan ponerlo bien en un papel. Uh-huh. La mayoría tiene cosas para decir y bonitas. Y va muy bien, que escriban diarios. ¿Pero no crees que a veces igual nos da al ser humano como miedo escribirlo? Porque vergüenza. Ya, ¿no? Uno cuando se lo guarda queda ahí. Pero ponerlo en un desnudarse. Papel, ¿no? Eso, es desnudarse. Es como si te quitaras la ropa. Claro. Soy consciente. Sí, sí. Pero el alivio que después sientes y te das cuenta que no pasa nada... Y que cuando te leen lo que tú has escrito, dices, ay, pero si es que yo me pasa lo mismo que a ti. Exactamente, exactamente. Es que me pasa lo mismo que a ti. Sí, sí, es que sí. Yo también tengo esta historia y me entristecen. O también, pues no sé, pues el tema del amor, el tema del desamor, el tema de las lealtades, el tema de la amistad, todo ese tipo de cosas, pero es que somos sí, de sí. la misma especie humana. Uh-huh. Pero ¿cómo no vamos a coincidir en la bueno, mayoría de las cosas? Bueno, ¿cuántas veces la gente escucha canciones? Digo, por ejemplo, Alejandro ¿sí? Sanz, y dices, ¡ostras! Esta canción me recuerda a mi historia. Es que, claro, le pasa lo mismo que a nosotros, hola. Porque las historias humanas y de sentimientos son las mismas. ¿Qué crees? Que lo que te está pasando a ti no le pasa a nadie. Exacto. Y que eres un bicho raro. Sí. No, es falso. Y que te vas a morir con eso. Es falso. ¿Y por qué a mí? ¿No? Sí, y dices, madre sí. mía. ¿Y por qué te tengo que hacer yo? Sí, sí, no, sí. Es que es falso. Cuando al final, eso es lo que yo descubrí con las primeras poesías mías. La gente se las leía y dice, es que yo la hago mía. O sea, cuando claro. tú consigues que la gente tu poesía la haga suya a la vez, has conseguido conectar y has conseguido triunfar en ese aspecto. No que vendan más o menos el libro, porque el tema de la venta es un tema de cuatro muy contados que son los que viven. La mayoría de los que escriben son poetas, pues son pobres, la verdad, ¿no? Uh-huh. Trabajan de otras cosas, viven de otras cosas, pero siguen escribiendo porque se convierte en parte de... Es una necesidad, incluso para el propio equilibrio personal de uno.
porque te ayuda a mantener, como se suele decir, como decían las madres antes, la cabeza amueblada, ¿no? Para mantener la cabeza amueblada con todo lo que está cayendo es complicadito, ¿eh? Pero esto te ayuda mucho, es una buena herramienta el escribir. Si tú después te atreves a ser valiente y decir, voy ahí a editar, porque también hoy día, y ya desde aquí lo digo, el que escriba, no necesitas ninguna editorial. No. Ahora se está poniendo de moda precisamente las no editoriales. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hoy día con las redes sociales no hace falta editorial. Simplemente te la metes en Amazon, te la metes y tal, y te hace el trabajo que te podía hacer antes en una editorial que tú no tenías posibilidad de llegar. Hoy día va a una imprenta, te lo diseñan, te lo maquetan y estás haciendo tu libro. Y a veces hay costes que hoy con offset son muy económicos. Lo digo porque aquí he hecho un cable a todas aquellas personas que se sienten que con ese miedo y tal, que venga, que den el paso, que no pasa nada. A mí me animaron también hace 15 años. Y una vez una persona, una gran amiga, de los correos que escribíamos y de los mensajitos y tal, la había recopilado. Yo por eso empecé a escribir así. Dice, qué bueno. Toma, haz el libro, anda. ¿Cómo? Qué bueno. ¿Y esto qué es? Dice, esto, todo lo que tú me has escrito. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Fíjate el trabajo que hizo sin qué que curioso. Tú supieras y que tuviera fíjate, ahí, ¿no? Y me, esos y recortes. Me hizo coger una confianza de para dar el salto. Digo, y que sí, ay, hombre, voy. Que sí, que tiene ahí frases muy bonitas. Publícala, hombre. Y al final, mira, me digo, pues la voy a publicar. Yo que nunca he tenido miedo a nada en la vida, que es una de mis poesías, es precisamente Yo Miedo. Pues, y mira, y llevo ya 7 libros y compartidos con otras personas 4 o 5 más. O sea que... Pa'lante. Porque en este último, Ángel, en este séptimo libro, claro, bueno, hace como 6 años me comentabas que estabas preparándolo. Ángel sufre una enfermedad grave, pero tú dices, yo en algún momento lo voy a hacer. Ahora no se puede, pues bueno, hacemos un descanso, un Kit Kat por temas de salud. Y deben haber muchas cosas escritas, ¿no? Que luego tú tienes que ir pellizcando a ver qué coges es que para este es Sigo que Volando. Un poema, conforme van pasando los años, los trabajan más. Tiene otra forma de ver la vida más madura. Claro. Y hay algunos poemas que lo que he hecho es transformarlos, algunos de hace 10, 12, 15 años. Y bueno, se parecen otros, pero son es la misma idea, ¿no? Los poemas se trabajan. Aquí no te regalan nadie. Es como una locutora. Si hoy todo el mundo coge un micro y te pone... No, sí, claro. No, esos son años de experiencia, de trabajo, y los poemas pasa lo mismo. Tienes que caer delante del ordenador y mirar, y si hay alguna frase que no te encaja, pues estudiar hasta poder conseguir esa frase que sí que te encaje en la idea que tú quieres trasladar a ese poema. No es fácil. Hay que trabajarlo. Y este libro recoge ese tipo de poesía, y por primera vez también recoge poesía pues que potencia la gana de luchar contra una enfermedad, ¿no? O sea, ahí yo tengo algunos que me dirijo directamente al cáncer, ¿no? Me dirijo también al bicho que produce esos miedos, ¿no? A muchísima gente, por cierto. Y acabo diciendo que pues eso, positivo, siempre de forma positiva, y que uno puede conseguir muchas cosas, muchas. Y este libro lo recoge por primera vez. Al dolor también, le he dedicado poemas al dolor, poemas al neguí, al estar ahí que no saber ya ni qué hacer, y antes de caer para abajo en ese abismo que muchos caen, pues cómo conseguir trabajarlo, luchar y seguir y volver a salir. Esto lo recoge este libro. A partir de, por supuesto, siempre el amor. A mí me cada vez aprendo más a que me den menos corte en decir a la gente que quieres que la quieres. Eso es muy importante. Y muy bonito. Y decirlo. Y muy barato, ¿no? Y muy barato. Y cómo cuesta. Hay a que veces, repetirlo, ¿sí? Y hay que decirlo. A veces, si es que si no solo dice a tu no, a tu pareja no. A quien quieras, sí. A tu amigo, a tus amigas, a la gente que quiere decirle, oye, que te quiero mucho, que lo sepas. Sí. Qué bonito, sí, es y verdad. Y hay que decirlo. ¿Eh? Sí, sí. Y este tipo de cosas se llama desnudez. Yo no me desnudo. Yo pienso que es lo que la sociedad hace que aprendamos y que debemos desaprender. Porque una parte de la clave es desaprender cosas que nos han metido en la cabeza y que no ayudan para nada. Hay que desaprender y volver otra vez a rebobinar esa cinta, pero ya en plan más positivo, viéndola. Es que hay un montón de cosas por donde miras. A veces me dice, ¿y qué está en mi amor? Amor. Un plato de jamón ibérico, eso es amor también. Claro. Y un buen vaso de vinito, y hablar y mirarle a los ojos a la amiga y hablar cosas bonitas de la vida, eso es amor también.
Y el amor hay que cultivarlo en todos los aspectos, sí, en sí. todos. Eso es amor. Y la compasión. Uh-huh. Porque nos hemos convertido en una sociedad que no existe la compasión para nada. No hay solidaridad. La gran mayoría de la gente les da igual que tu vecino o tu vecina esté parada o no tenga trabajo. Es que se está llegando a un grado de insensibilidad tan grande que da miedo. Uh-huh. Da miedo. Bueno, porque hacemos ver que no lo vemos, que no nos enteramos, que, sí, que no lo sé, y entonces parece que, yo no sabía que necesitaba para ayuda, ¿no? Y dices, hostia, pues, y si giras la cabeza un poquito, verás, ¿no? La comodidad. A tu alrededor, sí. De la poner empatía. Pantalla siempre sí. en tu vida, siempre estás poniendo sí, pantalla. Sí. Una cosa es la sonrisa sincera, y otra cosa es la sincera, y otra cosa es la sonrisa trabajada. Sí. Y para tapar eso que no quieres que la gente se entere de ti. Uh-huh. Que eso ocurre mucho. Cuando ve una persona que está todo el rato contando historias, milongas, chistes y tal, dice, hostia, pero tú que no tienes vida personal, o sí. siempre estás poniendo esa pantalla, protegiendo eso que, pues que no, que tiene pánico a que la gente se entere. Uh-huh. Si no pasa nada, al final sí se enteran. Si es que es parte de la terapia, es esa. Totalmente. Cuenta lo que te ocurre. No pasa nada. Y cuando uno le pasa algo malo o bueno y lo comparte, es lo bueno es todavía mejor y lo malo es todavía mejor. Es decir, se arregla, ¿no? Lo malo y claro. lo bueno se disfruta más porque lo estás compartiendo y nos cuesta muchísimo. ¿Eh? Esto es algo que también que he ido aprendiendo también. Estoy metido en tantos frentes que es muy normal que te lleguen noticias o te llegue pues personas que representan la envidia que te hay, o pues esta gente que te odia y que a veces dice, pero si yo no conozco a esta persona, ¿de quién me puede? Yeah. ¿Por qué no le caigo bien? Bueno, y a veces te paras en cosas de estas cuando tienes después ejército entero que te están apoyando y queriéndote. A veces nos cuesta, por eso a veces la ayuda de los psicólogos va muy bien, porque te dicen, no, céntrate en lo que realmente te interesa a ti en la vida, y esto déjalo. Bueno, no te va a reconfortar nada, ni te va a ayudar para nada, ni es todo lo contrario, pero por inercia, no sé, siempre acaba pensando en el que te está haciendo daño o el que te está haciendo. Bueno, son sí, malas sí. costumbres, y por eso es tan importante también escribir o desnudarse, porque al final te das cuenta que cuando pasan 2 días, se le ha olvidado a la gente. Uh-huh. Ya ha cambiado todo, toda la situación entera. De una cosa que te está creando unos nervios, sí, una mala y hostia, tal, un y mal que estar, ya no vale la pena, y que ya la vida, ¿y por qué? Como bien decía, sí, tanto, ¿por qué a mí? ¿Pero qué me está ocurriendo esto? Pasan nada 24 uh-huh. horas y al día siguiente te despiertes tal, y ya lo ves de otra forma. Claro, sí, sí. El poder de la mente. Uh-huh. La mente puede transformar todo, uh-huh. absolutamente todo, incluido luchar para subir la defensa y luchar contra muchas enfermedades. Eso es lo que uh-huh. la gente tiene que entender. Y vuelvo a repetir, que escriban y que sean sinceros, que no se escondan las cosas y que no lo dejen, y a la persona que tenga al lado puedas tener comunicación y puedas hablarlo. Las uh-huh. cosas normales del día a día. Compartirlas. Las inquietudes. Yo siempre que tengo una entrevista con un artista, siempre le digo que me cante algo. Yo no sé si Ángel llegará el momento que cante, que no lo descarto. No, nunca descarto nada Hubo con un Ángel. Tiempo que cante. Por eso, pero bueno, lo dejaste ahí. Ya no tengo ahí, garganta, más. Ya no tengo voz. Pero bueno, ríete tú, porque un día vendrá pues con un show de monólogos, con algo. Es igual. Si tiene que defender el barrio o tiene que defender cualquier cosa, yo estoy segura que Ángel lo hará. Pero como tiene poesías maravillosas, hombre, pues yo, ¿qué quieres que te diga, Ángel? Te voy a pedir que nos recites algo, ¿no? Una de las poesías que hay ahí. Sí. Le tengo mucho que. Me ha costado muchísimo, muchísimo hacerla, y al final la acabé, y bueno, está en el libro. Sí. Y es uno más de los miles que vinieron en su momento hace muchos años de otras regiones de España. Sí. Y que ahora, pues, ya somos catalanes, pero bueno, hubo un tiempo donde tuviste que dejar muchas cosas, ¿no? Y tengo una poesía, pues yo me vine con 16 años para aquí y lo dejé todo, vine solo, sin familia siquiera. Uh-huh. Y le he hecho una poesía a eso, le he hecho una poesía también, o otra también, a mi rebeldía permanente de que no me callaréis. ¿Sí? Pues, si sí, queréis, sí. yo... Que esto va por todas aquellas personas que vinieron hace unos cuantos años ya, bastantes, y bueno, no es fácil. No es fácil, en aquel claro momento. Que no. Pero una vez más le puse yo la parte positiva a todo esto, dentro de todo lo que era un momento especial. Y la llamo, pues precisamente, esto fue el miércoles 14 de junio de 1972. Tengo el billete del tren todavía guardado. Fíjate.
Fíjate. Y lo tengo ahí como algo, fue una parte de mi vida donde... Hombre, porque era un cambio. Claro, era un cambio de camino, de rumbo, de ruta, de todo, ¿no? Entonces ese día marcó que haya esta poesía. Y yo lo titulo, porque mi padre no nos dejaba fumar, yo tenía menor de edad y tal y cual, y entonces mi licencia, la licencia de ser ya un hombre, era un cartón de tabaco. Uh-huh. Y lo titulo claro. Así el poema, ¿no? Y dice así... Fue un día cualquiera por la mañana. Los rayos de sol se colaban por las rendijas del techo de la estación de tren. Un gran reloj redondo colgaba, presidiendo todo el andén. Solo tenía 16 años. Marchaba de mi casa, de mi ciudad. Un gran nudo me atrabancaba la garganta, con un sentimiento de vacío en la boca del estómago. Ni pensé si sería la última vez que yo pisaría aquel andén. Yo no era el primero. Antes habían partido más hermanos. Con 9 años ya trabajaba en casa, pero esta vez ya no sería lo mismo. Mi licenciatura, la de la vida, iba a ser ese día. Mi padre, solo él vino a despedirme. Y en sus manos llevaba mi licencia. Era un cartón de tabaco. Era la señal. Ya podría quemar cigarrillos en libertad. Atrás quedarían las tertulias con él, los deberes, las emociones, también las riñas y las represiones. Lo dejaba todo, hasta los amigos, todo. Tan solo tenía 16 años, pero deseaba tanto el cambio que el miedo se convirtió en deseo. Era mi primer vuelo. Al tren subió ya el hombre. El cartón de tabaco era mi licencia. Y yo, desde ese momento, me lancé a volar. Jolines, desde ese junio del 72, tu primer vuelo, a este sigo volando en el 2022. Fíjate cómo... Ese, ¿no? Ese camino empezó y sigue ahí, ¿no? Y sigue también, tiene doble, y lo explico, porque yo con 12 o 13 años me llegó un libro a mis manos que era Juan Salvador Gaviota, uh-huh. De José María Vázquez, y bueno, lo sigo teniendo ahí y grabado todo, porque, bueno, el libro se trata de una gaviota que ve a un águila un día haciendo una rasante y unos vuelos altísimos, uh-huh. Y dijo, yo quiero hacer lo que hace el águila. Claro. Y el resto de la manada le dice, pero anda, vas tú, tonto, si tú eres una gaviota. Y no va a hacer lo que hace un águila. ¿Y por qué no puedo hacerlo yo como, claro, un águila? Pues voy a trabajar. Y es un reto que se marcó y al final lo consigue pues dejar como tonto a la manada, porque sí que lo consigue, ¿no? Pues yo siempre he tenido ese reto y he estado permanentemente volando, intentando volar alto, muy alto siempre, ¿no? Y la vida me hizo parar el vuelo de golpe, ¡bomba! Uh-huh. Hace 6 años con el cáncer y lo he conseguido. Estoy aquí ahora mismo hablando contigo, Silvia, y por eso quise poner el título Sigo Volando. No me lo han parado. Sigo volando. Y esperaros, que va a volar muchísimo más. Y tal y cual, ¿no? Oye, Ángel, yo evidentemente hoy era para hablar de este libro, para hablar de poesía, y yo quiero que vengas otro día, pero antes de irte, ha sido una forma breve, porque quiero que hablemos más profundamente de los Premis Onas, que ya vuelves, claro, 28 años, 28 ediciones, el día 10 de junio en el Teatro Tarragona, sí. Unos premios ya más que reconocidos y que todo el mundo ya espera, ¿verdad, Ángel? 28 años. 28, tío. Mi edad, edad. Vamos a ser 28 años, ¿eh? Sí, sí. De uno y dos, ¿eh? Sí, sí. Y más de 250 premiados ya. Uh-huh. O sea, yo lo decía ayer en la rueda de prensa, no es Mareterra, es la ciudad de Tarragona. O sea, estos premios son ya de Tarragona de hace años, además. Y la idea es que sigan. Porque cuando hay algo que funciona tantos años con diferentes cambios de gobierno, diferentes sensibilidades políticas, sí, que se respeta siempre, y que sigue, pues hombre, hay que mantenerlo. Llegará un día que yo no esté y yo creo que el equipo, los que son mis sucesores, tienen que seguirlo, porque es que se está vendiendo Tarragona. Decidme, aparte de Tarragona Viva, ¿qué hay? Con fuerte significado de ciudad. Con una identidad propia, ¿no? Una marca propia. ¿Qué hay? Uh-huh. Tenemos lo de Tarragona, lo de Tarraco Viva, que es precioso. ¿Qué tenemos más?
de verdad, hay cosas como en todas las ciudades y en todos los pueblos, uh-huh. pero son cosas pequeñas, pero algo con trascendencia nacional e internacional, porque cuando en estos momentos, cuando yo llamo y hago una llamada a algún premiado a comunicarle que es premiado, se emocionan de una forma tan, tan grande que te lo transmite y dice, pero tanta importancia ha cogido estos premios ya, te das cuenta de la importancia que tiene. Sí, sí. La plataforma, ayer hicieron, a la una de la madrugada estaban haciendo un especial y poniendo una parte de los premios, uh-huh. porque es uno de los premiados, la Plataforma Nacional por los Derechos del Pueblo sí. Gitano, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Y han hecho un especial en su web para 50.000 familias, hablando de Tarragona, hablando de los premisos, hablando uh-huh. y tal. Pero eso, igual que lo hace la agencia EFE, igual que lo hacen los medios de comunicación, o sea, Tarragona está saliendo permanentemente en todos sitios. Uh-huh. Por lo tanto, es para sentirte satisfecho. Y ¿no? lo bonito para mí, Ángel, es que se premia gente muy reconocida y muy top y muy de nombre, pero luego se premia al Club de Fútbol de Bonavista, ¿no? Claro. Eso me gusta. Claro. Que igual está un top de no sé qué país, pero luego está la gente de tus yo barrios. Yo sé que tú ¿no? te acuerdas cuando hacíamos los conciertos sí, de que sí de me Navidad acuerdo. A los 40 o de rock, uh-huh. siempre hacía la misma fórmula. Traía a alguien sí. muy conocido, o a La Frontera, a Taura Zurdo, algunos uh-huh. de estos, y después metía a Viuda Negra, uh-huh. a Número Rojo, a los de aquí, sí, sí. a los nuestros. Sí, ¿no? sí, sí. Pues esto es lo mismo, la misma fórmula. ¿Cómo podemos estar premiando a nivel internacional a gente que se lo está trabajando, o a entidades, y no ir empujándole a las de nuestras, a las locales? Pues eso uh-huh. hay que hacerlo, y además debemos de hacerlo, ¿no? Y la de Bonavista, por ejemplo. Pues hombre, igual que el año pasado fue la DT, Bonavista tiene 4 equipos femeninos, sí, ¿eh? Sí, sí, y que están jugando sé. En la liga. Uh-huh. Y que uno de los equipos lleva la camiseta de la LTGBI, cuidadito, ¿eh? O sea, a ver, dime qué equipo de fútbol lleva la camiseta de la uh-huh. LTGBI. Sí, nadie. Sí, sí. Y se lo está haciendo este equipo del Racing de Bonavista. Uh-huh. Pues, coño, hay que premiarlo. Y tanto. Igual que estos. Pero mira, qué casualidad que el premio Sirusa este año también ha recaído en una tarragonina, que es la Puricanal. Sí, sí. Qué casualidad también, ¿no? Uh-huh. Una gran compañera y una curranta también, ecologista muy buena también. Pero tenemos también que coincide también con otros más tarragoninos. Mira por donde también, pues, le va, a Napi, a Barga Napi, también. Napi, sí, sí. O sea, ¿quién nuestro no conoce humorista a Napi? Por excelencia, sí, sí. Un humorista que nos ha puesto el chiste durante años permanentemente y años y siempre las denuncias. Íbamos a la última página a buscar la acudit del Napi. Yo tengo que confesarlo. Yo siempre, lo ahora primero. No leo mucho el diario Tarragona porque no me gusta, pero sí, cuando sí. yo lo leía, yo iba lo primero al chiste sí, de Napi, sí. lo tenía clarísimo, ¿no? Porque reflejaba en un momento todo. Lo que es pasaba. Es como en otros periódicos, el Forge sí. y a toda una serie de personas que te refleja todo un problema entero en un chiste. Uh-huh. Eso es también muy complicado, ¿eh? Vamos. Muy, muy y complicado. Y a veces de un drama hacer humor, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hacía y hace Napi. De ayer, por ejemplo, me inflaba de reír. Pero no quiero entrar ahora en política, pero sí. lo del chiste de ayer de Napi era brillante, ¿no? Uh-huh. O sea, estaban inaugurando la poesía esa en el Campo de Marte el sí. otro día y la mesiquita y tal, la uh-huh. flora y sale otro diciendo, oye, pero ¿y la residencial? Sí. ¿Y la Sabinosa y tal? Menos poesía. Y vamos a hacer cosas que llevamos toda la vida aquí reivindicando, ¿no? Y todo en un chiste, ¿no? Sí, y además sí. lo refleja también. Napi es otro de los premiados, ¿no? Y después también tenemos al problema Gano, que vamos a tener aquí a 3 refugiadas de lujo, ¿no? O sea, que han estado trabajando, eran comisionadas en la ONU desde Afganistán, una alcaldesa, otra que había sido también alcaldesa y otra pues, periodista, no me acuerdo. Vamos a tenerlas todas aquí en Tarragona. Uh-huh. Vamos a hacer 3, además, para hacer un homenaje a la lucha por la mujer musulmana, que qué la bien. Están matando como si fueran... Sí, sí. Pero claro, se meten entre medias también la guerra de Ucrania. Claro. Es que vamos a guerra por año. Sí, sí. O cada 6 meses una guerra. Sí, sí. Hemos también llegado a un acuerdo también con ellas, Music Band, sí, sí, sí. que nos van a venir también... pero para que nos digan unas palabras también, nos toquen por el tema de Ucrania también. O sea, ¿qué son los premios? ¿No? Tiene que ser una gala totalmente de reivindicativa, de denunciando las injusticias y facilitando, uh-huh. informando a la gente que lo está haciendo bien y que está trabajando por los derechos humanos, que está trabajando pues eso por las libertades, que está trabajando por una tierra y por un planeta mucho mejor. Exacto. Y la verdad que también una novedad, tenemos la agencia de noticias EFE, que ya se ha implicado con otro premio y ya cada año ellos van a proponer y tal, que ha recaído precisamente en la UICN, Unión Mundial
por la naturaleza. Uh-huh. En fin, intentamos que sea lo más amplio posible, todos los sectores que se puedan hacer, y lo más importante, todos saben lo que es, que mantenemos la misma ilusión. Exactamente, del primer año. Tenemos muchos años más todos, uh-huh, pero no sé por qué, pero a mí no se me baja ni un gramo la ilusión desde el primer día. Uh-huh. Claro, pensaba que algunos ya no están conmigo en la fundación porque han muerto, porque, y bueno, me gustaría, uh-huh, por lo menos poder trasladarle donde estén, que han pasado 28 años de, sí, premio, y aquí seguimos dando, pues, con la bandera levantada. Exacto, ¿no? Pues si te parece, en un par de semanas o tres te vienes otro día, Ángel, y, vale, hablamos más de cómo quieras evolucionan los premios ONAS, cómo, vale, va a ser esta gala del día de 10 de junio al, vale, Teatro Tarragona. Hoy hablando con Ángel de este libro, de su séptimo libro, Sigo Volando, de poesías, de sus trocitos de vida, de sus trocitos de cabreos, de alegrías, de, sí, emociones, de aventuras, buenas, regulares y malas, pero siempre con sentimiento puro al 100%. Ángel Juárez Almendros, vecino, amigo. Yo también estuve un tiempecito en Mediterránea, en Maraterra, y me siento parte de esta se gran familia. Yo, sí, a tu colega periodista Lanubio, yo me siento parte de esta gran familia. Ahí Ángel, yo creo que si no lo conozco del primer día que aterrizó, casi, casi, y la verdad es que es una persona que siempre me alegra a verlo, abrazarlo y quererlo. Así que, como tú decías antes, Ángel Juárez, te quiero, te estimo. Claro, igualmente, ¿eh? Es algo recíproco, ¿eh? Pues con muchas eso, gracias. Con eso está, Silvia, todo dicho. Gracias. Gracias a ti, gracias por la entrevista.